Hola, ¿cómo están, amigas lindas? ¿Cómo están? Para aquellas amigas que miran nuestro canal por primera vez, me presento, yo soy Sharmila, nudos y manualidades, con ustedes, presentando siempre mis trabajos cada semana, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho entusiasmo, con mucho énfasis, ¿sí? Y les comento que el día de hoy vamos a presentarles un hermoso proyecto, un nuevo proyecto referente a lo que es tejido, porque acá trabajamos todo lo que es tejido a crochet. Miren, les voy a mostrar, sí, mis amores, ya ustedes lo están viendo, inclusive una linda amiga de nuestra página seguidora me mandó una fotito y me dijo: amiga, por favor, realízame este camino de mesa. La verdad que como estamos en trabajo de carpetas, lo he preparado, porque a veces me demoro mucho en preparar, ¿cierto? Pero lo he preparado. Amiga, con cariño para ti va este video tutorial, ¿sí? Miren, sino que en la foto que me envió esta amiguita traía 9 piñas. Yo le he trabajado con 7. Pero bueno, dándole paso a paso, ya en el video tutorial ustedes lo van a ver, el paso a paso, van a poder seguirlo alargando a lo que ustedes mejor deseen. Empieza así, ahí les muestro, ¿sí? Con una piña, luego 2 piñitas y luego nacen las piñas. Y contamos, miren, 1, 2... 3, ese es el largo del camino de mesa, 4, 5, 6 y 7. Y aquí va terminando, cerrando con 2 y finalizando con 1. Ese es como igual que la parte de acá que inició, igual. Sí, mis amores, cariños a todos ustedes, espero que les guste mi trabajo. Por favor, no olviden compartir mis videos tutoriales, les pido compartan mis videos tutoriales. Siempre suscríbanse, aquellas amigas nuevas, les invito a suscribirse a mi canal Nudos y Manualidades, ¿sí? Visitar, yo tengo una página de Facebook, Nudos y Manualidades, visiten mi página, les invito. Y también nos encontramos por Twitter. Y ahora sí, Sharmila se despide de ustedes. Hasta otro próximo video tutorial. Y les dejo ya el paso a paso de esta belleza de camino de mesa en tejido crochet de color blanco. Bien, vamos a trabajar entonces este lindo camino de mesa. Es un camino de mesa largo para utilizarlo en nuestra mesa de sala comedor. Trabajando siempre con hilo blanco, ¿sí? Este hilo blanco son delgados, del cual yo el ganchillo que utilizo es de 2.5. Entonces, ahí también por acá una tijera. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tejido. Empezamos entonces y decimos punto de inicio y luego 1, 2, 3, 4, 5. Voy a pasar aquí en la primera cadenita y cierro con un punto deslizado. Ahora voy a trabajar 1, 2, 3 y voy a trabajar en este arito. Y digo, recuerden que siempre que subo 3 cadenas son una primera vareta. Aquí tengo ya la vareta 2. Separo con 2 cadenitas y trabajo 2 varetas. Así. Miren. Ahora de aquí voy a subir 1, 2, 3 cadenas. Voy a voltear mi tejido y en este aro, en este espacio, voy a trabajar 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Nosotros estamos trabajando fila por fila, ¿sí? No son vueltas, ¿ya? Estamos trabajando filas. Entonces, hemos trabajado la primera fila y esto llega a ser ya nuestra segunda fila. Ahora voy a empezar a trabajar mi fila 3. Empiezo 1, 2, 3 cadenas. Volteo mi tejido y trabajo la fila 3. Y digo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Ahí. Ahora aquí separo 1, 2 y 3. Separo con 3 cadenas y paso a este siguiente espacio y trabajo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Miren,
Ahí les voy mostrando de paso, ¿sí? Hasta ahí nosotros estamos ya en nuestra fila 3. Iniciamos entonces nuestra fila 4. Subimos 3 cadenitas y voy a pasar este espacio. Y aquí digo, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Separo con 2 cadenitas aquí en este espacio donde yo había separado con 3 cadenas. Vamos a trabajar una vareta, 2, 3, 4, 5. 5 varetas y luego separamos con 2 cadenas. Y aquí en este mismo espacio, así como este, lo trabajamos con 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Recuerden que ya estamos en la fila 4, ¿sí? La 4. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas para empezar a trabajar nuestra fila número 5. Y decimos nuevamente, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Ahí, separo con 2 cadenas y aquí yo, en cada punto, he trabajado en la fila anterior, trabajé 5 varetas. En cada punto yo voy a trabajar un aumento, voy a ir aumentando, ¿sí? Entonces, eso significa que si yo tuve en la fila anterior 5, en esta fila voy a tener 10, porque estoy aumentando un punto en cada punto. Así. Ya estamos en la fila 5, recuerden, ¿sí? Ven, ven, estoy aumentando un punto en cada uno. Ahí. Este camino de meses es largo, precioso. Miren, tengo, como les dije, 10. Uno en cada uno, ¿sí? Es la fila 1, 2, 3, es la fila 5. Recuerden, ya estamos en la fila 5. Estamos aquí con 2 cadenas de separación y voy a pasar acá. Y trabajo nuevamente. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Vuelvo a subir 3 cadenas, volteo y trabajo. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Ahora separo con 2 cadenitas. Estoy sacando un poco de hilo, un momentito por favor. Y nosotros aquí en este primer punto vamos a trabajar un punto vareta, miren, y aquí voy a trabajarle una cadena de separación. En el siguiente, lo mismo, un punto vareta, una cadena que separo, siguiente, un punto vareta, una cadena que separo, siguiente, un punto vareta, una cadena que separo, siguiente punto, un punto vareta, separo con una cadena, punto vareta en el siguiente punto, separo con una cadena, punto vareta en el siguiente punto, separo con una cadena, punto vareta, una cadena de separación, punto vareta, una cadena de separación, punto vareta, luego mis 2 cadenitas y finalizamos. Hasta ahí tenemos ya la fila, contamos 1, 2, 3, 4, estamos en la fila 6, ¿sí? Hay que terminarlo. Miren, vean, hasta ahí hemos trabajado nosotros nuestra fila número 6. Hasta ahí estamos en la fila 6. Vamos entonces a iniciar la fila número 7. Para esto ya subí las 3 cadenas y en este espacio trabajo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Separo con 2 cadenitas y ahora nosotros vamos a trabajar, miren, acá cada espacio que separamos con una cadena ahí. Entonces, en este primer espacio doy un punto bajo y luego digo 1, 2 y 3. Paso al siguiente. Punto bajo. Luego digo 1, 2, 3 cadenas. Siguiente punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Mis 3 cadenitas en este siguiente espacio, punto bajo. Mis 3 cadenitas en el siguiente espacio, punto bajo.
mis tres cadenitas, siguiente espacio, punto bajo. Mis tres cadenitas, siguiente espacio, punto bajo. Mis dos cadenas de separación y aquí trabajo. Nuevamente, mis dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Fila 7 terminada. Y seguimos, tres cadenas, volteamos y empezamos la fila 8. Entonces trabajamos nuevamente las dos varetas, las dos cadenas, las dos varetas. Separamos con dos cadenitas y aquí en la fila 8 vamos a seguir reduciendo. Paso acá y digo un punto bajo, tres cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Tres cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Tres cadenitas, siguiente espacio, un punto bajo. Tres cadenitas, siguiente espacio, punto bajo. Tres cadenitas, siguiente espacio, punto bajo. Tres cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Tres cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Y luego terminamos. Y así vamos a seguir trabajando fila por fila, ¿ya? Entonces, yo tengo acá ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 coquitos. Vamos a avanzar hasta tener 5 coquitos porque luego vamos a ir nosotros aumentando, ¿ya? Vamos a aumentar el tejido. Entonces, avancemos. Avancemos hasta tener 5 coquitos. Bien, acá les muestro, miren, dijimos que avanzáramos hasta que tuviéramos 5 coquitos. 1, 2, 3, 4, 5. Porque en esta siguiente fila nosotros vamos a aumentar. Nosotros ahí está, ahí tenemos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos en la fila 10. Ya terminamos la fila 10, mejor dicho. Y vamos a empezar la fila número 11. Entonces, para esto aquí vamos a subir nuestras tres cadenitas. 1, 2, 3. Fila 11. Y aquí empiezo y digo dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Nuevamente, dos cadenas de separación y hacemos dos varetas. Estamos, como ven, aumentando. Entonces, ahora separamos con dos cadenitas y paso a este primer espacio y le doy un punto bajo. Separo con tres cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 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 Aquí hago dos cadenitas y luego aquí trabajo también aumentando. Como hago en el lado derecho, también tengo que hacerlo en el izquierdo. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Ahí, hasta ahí estamos ya en la fila 11. Ya tenemos 4 coquitos. Ahora decimos 1, 2, 3, volteamos y vamos a iniciar la fila número 12. Entonces, iniciamos y decimos acá. Empezamos ya con las dos varetitas. Y luego trabajamos dos cadenitas. En el mismo espacio, dos varetitas. Ahí. Y aquí voy a separar con 1, con 2 y con 3 cadenas. Y voy a pasar a este siguiente espacio. Y voy a hacer nuevamente dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Ahora acá separo con dos cadenas y, a ver, disculpen, y vamos a trabajar acá nuevamente los coquitos. Un punto bajo, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas de separación, punto bajo. Y luego realizo acá dos cadenitas y aquí vamos a trabajar igual que hemos trabajado en este espacio. Y decimos dos varetas, dos cadenas. Aquí nuevamente trabajamos las dos varetas, separamos con tres cadenitas y este lado de acá también lo trabajamos igual. Dos varetas,
dos cadenas, dos varetas. Ahí. Ya tenemos tres coquitos. Estamos cerrando acá, como ven ustedes, la piñita. Mientras que aquí en estos costados vamos a ir abriendo piñas. Si ustedes lo notan, miren este lado de acá, que estamos nosotros trabajando, es similar a cabe. Empezamos como si fuera así, y luego con este, y luego aumentando. Entonces, en esta vuelta, ya vamos, disculpen, en la fila, ya estamos en la fila. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en la fila 12. Ya, mis amores, estamos fila 12. Y vamos a trabajar nosotros la fila 13. Entonces, volteo mi tejido y paso aquí. Y digo, dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Y como dijimos que vamos a formar otra piña y es la misma sucesión de aquí, que nos correspondería hacer dos cadenas de separación y luego acá en este espacio trabajar cinco puntos varetas. Realizo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos varetas y luego dos cadenas que separo, trabajo este lado de acá también, haciendo mis dos varetas, mis dos cadenas, mis dos varetas. Separo con dos cadenitas y luego voy a trabajar mis coquitos, ¿cierto? Entonces paso acá, punto bajo, luego tres cadenitas, siguiente espacio, punto bajo, tres cadenas, este siguiente punto bajo. Y así como hemos trabajado en este lado, igual trabajo en este otro lado. Finalicemos. Ahí les muestro. Ahí tienen entonces así la fila 13 terminada. Estamos en la fila 13, ¿eh? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es la fila 13, ¿ya? Ahí. Entonces, vamos a trabajar ahora nuestra fila 14. Empezamos la fila 14 y decimos en este espacio dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Ahí. Ahora separamos con dos cadenitas y nosotros aquí en cada punto vamos a trabajarle un aumento. Vamos a trabajar aumentando cada punto. Así ven. Si en la fila anterior tenía 5, porque hemos realizado 5 puntos varetas, como estamos aquí aumentando, vamos a tener 10. 10 puntos varetas. Ahí ve. Y aquí le aumento. Sigo en el siguiente. Y aumento. Y total tengo 10. Entonces aquí hacemos ahora dos cadenas que separo. Y aquí trabajamos nuevamente las dos varetas, las dos cadenas y las dos varetas. Miren, acá estamos nuevamente ya, como dijimos, como este lado, vamos a formar otra piñita. Mientras que la parte del medio va a ir cerrando. Entonces paso aquí, despacio, un punto bajo, tres cadenas. Siguiente espacio, punto bajo. Ya nada más me queda un coquito. Mis dos cadenas y aquí vuelvo a terminar. Finalizamos. Fila 14 terminada. Ahora trabajamos fila 15. Iniciamos nuevamente con las tres cadenitas, volteando el tejido y trabajando dos varetas. Dos cadenas, dos varetas. Separamos con dos cadenas y aquí nosotros ahora cada punto le vamos a trabajar un punto vareta y le vamos a separar con una cadena. Cada uno de ellos, miren, ven, de esa manera, una vareta y separamos con una cadena. Una vareta, separamos con una cadena. Volvemos a hacer una vareta, separamos con una cadenita, una vareta, una cadena de separación, una vareta,
una cadena de separación, una varetita, una cadena de separación. Ahí. Y ahora nosotros acá hacemos dos cadenas de separación, trabajamos aquí y decimos dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Ahí. Ahora, acá tengo ya un solo coquito, así que hago mis dos cadenitas, paso acá al medio, mi punto bajo, dos cadenas y vuelvo a trabajar este otro lado. Miren. Así. Finalizamos. Bien, ahí ven ustedes. Así ya la primera piñita está cerrándose, ¿sí? Y ya estamos las otras dos piñas que están a los costados abriendo. Entonces, vamos a seguir trabajando la siguiente fila. Yo ya acá empecé, miren, haciendo el puntito abanico de dos. Ahí lo ven, dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Y ahora seguimos, dos cadenitas. Y aquí, vamos a trabajar cada espacio, así, dentro de acá del medio, un punto bajo. Luego decimos tres cadenitas, pasamos acá al siguiente, punto bajo. Tres cadenitas, acá al siguiente, punto bajo. Tres cadenitas, aquí al siguiente, punto bajo. Tres cadenitas, aquí este siguiente, punto bajo. Tres cadenitas, aquí este siguiente, punto bajo. Tres cadenas, punto bajo. Tres cadenas, punto bajo. Tres cadenitas, acá, punto bajo. Ahí ya terminamos, como ven ustedes. Y luego, dos cadenitas, trabajamos aquí este punto, el abanico de dos, que son dos varetas, dos cadenas, dos varetas, así. Y ahora nosotros, para cerrar totalmente ya la piña, lo que vamos a hacer, miren, es directamente pasar acá, a este punto, ahí, y seguir ahí trabajando, miren, ven, y ahí unimos y cerramos. Entonces, así hay que terminar, ya terminamos la fila. Bien, ahí lo tienen, ¿sí? Y seguimos avanzando la siguiente fila. Le dijimos que esta carpeta se trabaja por filas, ¿ya? Entonces, ahí trabajamos en qué fila estamos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la fila 17. Estamos en la fila 17 y vamos a trabajar la fila 18. Yo acá ya trabajé el abanico de dos y digo dos cadenitas, paso este espacio, un punto bajo, separo con tres cadenas, siguiente espacio, punto bajo, 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 tres cadenitas, siguiente espacio, punto bajo, tres cadenitas aquí en este siguiente espacio, punto bajo. Tres cadenitas aquí en este siguiente espacio, punto bajo. Y miren, ahora nosotros ya para esto la piña del medio ya se cerró y trabajamos así. Uno, dos cadenas. Aquí en este punto voy a trabajarle un punto bajo. Ahí. Y luego mis dos cadenas y trabajo acá. Lo trabajo ya normal. Ahí. Ya normal trabajamos. Entonces, así voy a trabajar, terminando así toda la fila. Y el punto vamos acá a repetirlo. Así que terminamos aquí esta filita. Volteamos. Volteamos la fila. Y volvemos a trabajar. A trabajar. Ya saben que llegamos acá, trabajamos normal y de aquí pasamos con dos cadenitas aquí. Así como hemos separado acá, pasamos aquí a unir. Ya porque esta piña del centro ya se cerró. Entonces así hay que avanzarlo hasta que nuevamente así como acá, cuando hemos llegado a cinco coquitos. Acá tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando tengamos los cinco coquitos, nos volvemos a ver porque ahí nuevamente vamos a hacer aumentos. Ya regresamos. Ahí están viendo, miren,
Así hemos seguido trabajando en las siguientes filas y nosotros aquí, por ejemplo, donde habíamos pasado, hemos trabajado hasta tener 1, 2, 3, 4, 5 coquitos, como indicamos. ¿Ya? Ahí. Entonces, estamos acá, miren, empezando nuevamente la siguiente fila, ¿sí? Y no, lo normal que trabajamos es con abanico de 2, pero vamos esta vez en esta fila, como indicamos, vamos a aumentar. Entonces, aquí le aumentamos 2 varetas. Así. Y nosotros nos hemos quedado con 5 y acá vamos a trabajar los coquitos y vamos a tener al final 4 coquitos. Entonces empezamos a trabajarlo. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Miren, tengo 4. Entonces hago 2 cadenas de separación y aquí en el centro también voy a aumentar. Ya, como he aumentado al inicio, igual, aquí aumento. Entonces, ahí estoy ya con las 2 varetas, el abanico de 2. Entonces, aumento las 2 cadenitas y aumento mis 2 varetas. Así. Miren. Bien, entonces hay que avanzar. Ya, avancemos. Ya ahí miren, ya están viendo ustedes así la fila terminada. Entonces, seguimos. Y decimos 1, 2, 3. Volteamos el tejido y trabajo aquí. Aquí realizo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Separo con 3 cadenitas. En este espacio trabajo las 2 varetas. 2 cadenas. 2 varetas. Ahora acá separo con 2 cadenas y aquí. Cada coquito vamos a trabajar separadas con 3 cadenitas. Paso al siguiente. Al siguiente, que es este. Y ahora tenemos ya 3. Y 2 cadenas, paso a este espacio. Y aquí, 2 varetas. 2 cadenas, 2 varetas. Separo con 3 cadenitas y trabajo este siguiente. Haciendo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Y luego finalizamos. Miren, ven, ya tenemos 3, ¿sí? Entonces terminamos. Miren, acá ya hemos finalizado así, entonces tenemos ya 3 coquitos, como ustedes ven ahí, y ahora vamos a voltear. Nosotros aquí volteando hemos trabajado ya, ya recuerden que estos puntos se repiten, son los mismos que acá, ¿sí? Donde estamos abriendo las piñas, estamos en el 5, ¿ven? Donde hemos puesto 5, ya son los mismos puntos, por eso que ya lo trabajé, porque ya ustedes ya lo conocen, ¿sí? Y acá también, este lado también ya lo conocen ustedes. Ya acá los coquitos. Entonces hay que trabajar los coquitos. 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. Ya en esta fila ya tenemos ya 2 coquitos. Entonces hacemos 2 cadenas de separación y voy a trabajar acá. Y aquí digo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Miren ahí. Ya ahí. Entonces, ahora acá voy a hacer 1, 2 y 3. Acá en el centro vamos a trabajar con 3 puntos, cadenas, ¿ya? Entonces voy a pasar acá al medio y digo un punto bajo. Nuevamente, mis 3 puntos, cadenas y paso a este siguiente. Y trabajo lo mismo, mis 2 varetas, mis 2 cadenitas y mis 2 varetitas. Miren, y después terminamos, ¿sí? Miren, esta aquí nada más es la diferencia que va cambiando, mientras que aquí vamos abriendo una piña igual, ¿ven? Miren, ven. Entonces terminamos y luego acá también trabajamos como hemos trabajado aquí. Finalizamos.
Ahí les estoy mostrando entonces así la fila terminada. Entonces vamos a trabajar la siguiente fila. Miren, en la fila terminada nosotros tenemos dos coquitos y trabajamos la siguiente fila. Para esto acá, como les dije, estamos abriendo, ¿cierto? Estamos abriendo otras nuevas piñas en ambos costados, tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces acá trabajo mi abanico de dos. Y como ven aquí ya lo hemos trabajado, ¿cierto? En esta fila los puntos se aumentan cada uno, como acá. ¿Ven? Entonces lo que falta es trabajar aquí en el centro los coquitos, que esta vez tendría yo ya un coquito. ¿Ven? Y vamos a cerrar también las piñas. Ahí ve, un coquito. Y entonces acá haría dos cadenas y trabajo este espacio. Y aquí vamos a trabajar de esta manera. Entonces hacemos las dos varetas, trabajamos las dos cadenas. Miren, ven, acá. Aquí vamos aumentando y decimos 1, 2 y 3. Paso a este espacio de acá, punto bajo. Tres cadenitas a este espacio de acá, punto bajo. Tres cadenitas y a este siguiente espacio, punto vareta, que son dos cadenas y dos puntos varetas. Ahí, ¿ven? Miren. Entonces así vamos a cerrar. Ya hay que cerrar porque ya estaríamos en uno. Bien, ahí lo están viendo ustedes. Hasta ahí hemos trabajado donde tenemos ya un coquito, como ven ustedes. Mientras la parte de medio se está abriendo. Pero vemos que está encogiéndose ya, porque como estamos cerrando las piñas, están que se encogen. Entonces, vamos en el centro a aumentar, ¿ya? Para que no encoja el camino de mesa. Entonces, estamos aquí. Ya en este lado le hemos avanzado, porque estos puntos son como estos puntos que ya lo conocen ustedes, que estamos trabajando la piña. Y aquí nosotros decimos 1 y 2 cadenas. Paso acá, punto bajo. 2 cadenas. Paso aquí al siguiente, trabajamos las dos varetas, las dos cadenas, dos varetas. Y acá nosotros vamos a aumentar porque está, como se dice, encogiéndose. Entonces decimos 1, 2, 3, 4. Con 4 cadenas creo que es suficiente. 1, 2, 3, 4. Paso acá al siguiente. Punto bajo, sí, con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Acá al siguiente, punto bajo. ¿Ves? Ahora sí está nuevamente el tejido holgadito. 1, 2, 3, 4. Y paso acá a este espacio. Y trabajo nuevamente el abanico de 2. Bien, entonces así toda esta filita nuevamente lo volvemos a finalizar. ¿Sí? Terminamos. Ahí ven, se terminó así la fila y acá nosotros habíamos aumentado 4 cadenas para que quede holgadito. Ahí ven, entonces esta vez ya vamos totalmente la piñita de acá ya a cerrar. Entonces yo ya trabajé este lado y cerramos ya esta piña. Paso de acá, de frente paso ahí y cierro mi piña. Ahí ve, miren, ¿ven? Ya terminé mi piña totalmente cerrada. Entonces, nuevamente acá, digo 1, 2, 3, 4. 4 cadenas. Paso este espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas y aquí trabajo nuevamente el abanico. Ahí. Y finalizamos. Ya saben que aquí trabajamos igual que acá. ¿Sí? Hay que finalizar. Bien, ahí tienen entonces ya la fila terminada donde hemos hecho la unión ya de las piñas que se han unido. ¿Lo ven? ¿Sí? Y aquí en el centro tenemos 4 cadenas para que esté holgadito. Y ahora seguimos esta siguiente fila. Entonces
Yo ya avancé acá, este punto es conocido, como nos ven ustedes. Hemos avanzado hasta aquí. Como ya nosotros hemos unido esta piña, lo que vamos a hacer es, como hicimos acá, desaparecemos una. Y decimos 1 y 2. Y voy a pasar acá. Y le doy un punto bajo. Y luego 1 y 2. Y paso acá. Y trabajo acá mi punto. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Ahí ven. Ya se terminó uno. Y luego 1, 2, 3, 4 cadenitas. Paso este espacio, un punto bajo. Nuevamente, 4 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 4 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 4 cadenas, aquí en este siguiente espacio, punto bajo. 4 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Nosotros acá, mire, hemos trabajado el primero, así que acá lo trabajamos también. 2, 3, 4, trabajamos este. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Y este lo anulamos. Dos cadenitas, paso acá, punto bajo. ¿Ven? Así como hemos anulado acá. Aquí. Entonces, nuevamente, dos cadenitas y paso acá para finalizar. Entonces, finalicemos. Bien, ahí les estoy mostrando. Pueden ver ustedes, hemos iniciado desde ahí. Y estamos ahí. ¿Ya? Ahí entonces en la fila que hemos terminado hemos matado un punto al cerrar ya la piña, como lo ven ustedes. Y ahora seguimos esta siguiente fila. Yo ya miren acá, para esto ya avancé. Aquí la siguiente piñita. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 piñas ya. Entonces aquí vamos a hacer 1, 2 y voy a pasar a este punto porque acá ya no trabajo. Este punto ya lo maté. Trabajo acá. Y aquí hago mis dos varetas, mis dos cadenas, mis dos varetas. Así. Ahora vamos a trabajar acá la parte del medio y son 1, 2, 3, 4. Estamos trabajando nosotros con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Nuevamente aquí, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Pasamos aquí, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Siguiente, punto bajo. Vamos a sacar el hilito nuevamente. A ver, en este espacio, punto bajo. 4 cadenas de separación. Siguiente espacio, punto bajo. 4 cadenas de separación. Paso acá, punto bajo. 4 cadenas que separo y ahora trabajo aquí con las dos varetas, las dos cadenas, las dos varetas y terminamos nuevamente este lado de piña. Ya bien, finalicemos. Nuevamente ahí estamos. Entonces, como ven ustedes, aquí ya nosotros hemos terminado la fila y estamos empezando la siguiente fila. Sí, y acá ya el punto se disminuyó y pasamos de frente. Entonces, aquí estamos nuevamente. Miren, estamos ya con 1, 2, 3, 4, 5 coquitos. Y pasamos acá, dos cadenitas. Paso aquí mi punto. Y voy trabajando dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Luego voy a hacer dos cadenas, 3, 4, 4 cadenitas. Y empiezo a trabajar nuevamente aquí. Las cadenitas, 4 cadenas, las cadenitas, las 4 cadenas, las cadenitas, así, ya 1, 2, 3, 3, 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, trabajamos acá. El punto vareta, mis dos cadenas, mi punto vareta. Y nosotros así vamos nuevamente esta fila a finalizarla. ¿Sí? Y vamos a seguir ahí trabajando nosotros entonces las piñitas
como van a ir disminuyendo, las piñas van disminuyendo, estamos bien acá con la parte del medio que vamos a ir en cada fila aumentando. Ya, entonces hay que dejar crecer la piña hasta llegar a uno, ¿sí? Hasta llegar acá a este punto, miren ustedes, del coquito y donde unimos aquí, porque el punto lo vamos a repetir hasta ahí, hasta ahí que llegue uniendo, ¿ya? Hay que ir avanzando entonces hasta esa fila. Hay que ir avanzando, ¿ya? Las filitas correspondientes, avanzamos las piñas. Mis amores, aquí yo ya avancé y les estoy mostrando. Miren, indicamos que avanzáramos hasta la piña estar así, en uno. Mientras que las piñas nosotros íbamos dándole forma, achicando, la parte del centro iba aumentando. Ahora estamos acá entonces, ya terminé. Y mire, estamos en esta fila. Lo que vamos a hacer acá es, para cerrar, aquí. Cerramos aquí directamente. ¿Ven? El punto. Y ahí ya nosotros hemos cerrado la piña completamente. ¿Ven? Ahí. Cerramos la piña. Y nuevamente volvemos a trabajar aquí este punto reo maya, la parte del centro donde hemos ido aumentando mientras que la piña ha ido dando su forma, achicando, ¿cierto? Bien, entonces, ahora sí, terminamos toda esta fila. Aquí ya, como ven, la piña ya está cerrada completamente. ¿Sí? Aquí también, en este lado. Y ahora seguimos esta fila. Miren, como ya cerramos la piña completamente, lo que nosotros vamos a trabajar es, ya no vamos a trabajar acá. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos 1, 2, 3, 4. Y paso acá. Con un punto bajo. Así. Miren. ¿Ven? Y nuevamente seguimos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso acá al siguiente. Punto bajo. Con 4 cadenitas al siguiente. Punto bajo. 4 cadenas y seguimos trabajando nosotros así, toda esta fila. Así, ¿ya ve? Entonces, así, toda esta fila finalizamos. Igual también acá, el punto de acá lo matamos y trabajamos en este. Así como hemos trabajado aquí. Entonces, finalicemos. Así, ya hemos terminado la fila y lo están viendo ustedes, ¿sí? Miren la fila. Ya, entonces hemos terminado ya la piña completa de ambos lados. Y nosotros, conforme hemos ido dándole forma a la piña, este lado de acá hemos ido aumentando. Bien, ahora nosotros vamos a formar de aquí una nueva piña. Van a ser así como hemos ha nacido de este lado una piña. Igual, de aquí van a ser en ambos lados piñas. Y al crecer esta parte, hasta que tengamos 5 coquitos, las partes de la malla del medio van a ir reduciendo. Porque si no reducimos, se va a hacer globo, ¿cierto? Se va a levantar. Y no queremos que nuestro camino de mesa se haga globo, sino que siga así como está, parejito. Ya, entonces, estamos acá y vamos a trabajar de este modo. 1, 2, 3. Paso aquí y digo, 2 varetas. 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 varetas. Ahí estamos nosotros aumentando y decimos 1, 2, 3, 4. Y como les dije a ustedes, como nosotros hemos aumentado acá, porque vamos a trabajar otra piña en aumento, no podemos nosotros empezar desde acá. Tenemos que empezar dejando este espacio aquí, matando un punto, porque este va aumentando. Miren, ahí. Ahí ven. Dejamos un punto y pasamos al siguiente. Y ahí, nuevamente seguimos trabajando. Así. Entonces así nosotros vamos a seguir trabajando
hasta llegar nuevamente acá. Y ya saben, aquí también, así como hemos dejado uno matando un punto, igual acá lo trabajamos hasta acá y de aquí a aquí matando un punto, ¿sí? Bien, entonces finalicemos.